Hace varios, pero varios meses atrás hice un video que se trataba sobre cómo comprar en Amazon desde Chile. La verdad es que tuvo súper buena recepción. Llegaron un montón de visitas, un montón de comentarios. La gente empezó a comprar en Amazon. Todo bien. Se puede mandar desde Amazon Estados Unidos directamente a Chile. Todo bien. El tema es que después Amazon sacó la opción de pago con cuotas si es que usabas una tarjeta de crédito Visa o Mastercard chilena emitida en Chile. Y ahí empezaron a llegar los comentarios. Cristian, ¿cómo pago con cuotas en Amazon? Que no encuentran las cuotas, que no hay cuotas, que era imposible en el tema de las cuotas. Bueno, en este video, que va a ser bastante cortito, les voy a enseñar cómo comprar en cuotas en Amazon de Estados Unidos para que puedan pagar sus compras grandes a lo mejor hasta en tres cuotas sin interés. Ojo, no son más de tres cuotas sin interés. Así que si querías pagar en Amazon a 12 o 24 cuotas, no vas a poder. Máximo tres cuotas sin interés. Entonces, nos vamos derechito aquí a mi computador y les voy a mostrar, por ejemplo, me interesa un monitor. Vamos a poner acá este monitor de $320. Lo voy a agregar al carrito. Me voy al carrito. Yo le dije que esto es fácil. Llega en el carrito, ya tengo mi monitor. Listo, voy al pago. Y ahora en el pago, lo que tengo que hacer primero es seleccionar mi dirección chilena, donde yo quiero que me llegue. Pongo aquí cambiar, elijo mi dirección en Chile y le pongo enviar a esta dirección. Obviamente los datos van a estar cubiertos por razones de seguridad, ustedes saben. Una vez que esté configurando el tema del envío, estamos ok. Ahora, recuerden que les va a pedir, para enviar de Amazon Estados Unidos a Chile, les va a pedir el root. Acá, si no lo tienen, van a tener que agregar su root y si ya lo tienen, les va a aparecer así como a mí, Cristian Plaza, rol único tributario, root. ¿Por qué el root? Porque cuando Amazon envía a Chile, ellos tienen que declarar impuesto en aduana y pagar los impuestos y todo el show. Nosotros le pagamos todo eso a Amazon y Amazon se hace cargo de todo eso y nos pone el paquete en la puerta de la casa y listo, ¿vale? Mediante Chile Express o Blue Express es que llegan los paquetes de Amazon. Entonces, ya estamos hasta ahí bien. Ahora, método de pago. Acá, por ejemplo, yo tengo una tarjeta que termina en 7326, que es una tarjeta Mastercard débito. Ojo, para pagar en cuotas tiene que ser tarjeta de crédito. Así que le pongo cambiar y si se fijan, tengo agregada acá una tarjeta de crédito Visa terminada en 9459 que me dice disponibilidad de cuotas, dependiendo de la tarjeta. Y acá yo puedo elegir pagar en pesos y donde dice pago completo, la cambio a tres cuotas mensuales sin interés. Luego de eso, bajo y pongo usar este método de pago. Ahora va a estar configurando el método de pago y me dice que la Visa que termina en 9459, tres cuotas mensuales sin interés. Y después me da la dirección de la tarjeta, que obviamente es la dirección de facturación. Si se fijan, acá me sale mensaje importante sobre cuotas. Te va a cobrar en tres cuotas mensuales sin interés. Y acá me aparece todo el detalle de la compra. El monitor en este caso vale 254 mil pesos. El envío de ese monitor vale 59 mil pesos. Este es el total antes de impuesto, 313 mil pesos. Luego el depósito y tasas de importación son 84 mil pesos. ¿Qué es eso? Eso es el IVA, el impuesto ad valorem y todo el tema de aduana está metido en esos 84 mil pesos. Y luego dice cuota de garantía del tipo de cambio, 10 lucas. Eso significa que si el dólar llega a variar desde la fecha que yo compro el producto hasta la fecha que me lo envían, ellos se aseguran con esas 10 lucas por si acaso el valor del dólar varía. Pero ¿qué pasa? Una vez que finaliza el proceso y que tú recibes el paquete, si de ahí sobró plata, Amazon te la devuelve en la tarjeta. Bien ahí, Amazon. Otra cosa, si de los impuestos que ellos calcularon, por ejemplo, 84 mil pesos, tuvieron que pagar 80 y sobraron 4 mil pesos, no es topón para adentro. También te devuelven esa plata a tu tarjeta de crédito. Así que, súper bien. Ahora, el total de todo esto es 408 mil pesos. Recordemos que estamos pagando en pesos y no en dólares porque estamos usando cuotas sin interés. Y a pesar de que acá no te dice cuál es el valor cuota, lo puedes sacar súper fácil porque es una división súper simple. 408.735 dividido en 3. Cada cuota sin interés es de 136.245 y listo. Eso es todo. Si te fijas acá puedes elegir también el tema del envío. El envío más lento para el 31 de mayo serían $75 y si lo quieres 2 días antes, $125. La verdad es que
no vale la pena pagar el envío más caro porque por lo general llegan antes de la fecha que te dice Amazon. O sea, si yo lo compro para el 31 de mayo, lo más probable es que me llegue el 28. Porque Amazon es así, te deja la bala pasada, cosa que tú estés contento porque te llegó antes, ¿vale? Y eso es todo. Una vez que ya estamos de acuerdo con todo esto y que está todo ok, ponemos finalizar pedido y compramos. Y la verdad es que esto es súper fácil y súper práctico, casi tan práctico como nuestro auspiciador de hoy. ¿Necesitas una licencia de Windows 10 que se pueda actualizar a Windows 11? ¿O a lo mejor una licencia de Office 2019 Pro Plus? ¿Quizás te gustan los juegos y necesitas un código para Origin, Steam o PlayStation 4? Bueno, de todo eso y mucho más vas a poder encontrar en VIP's CDKey, una web donde puedes comprar licencias, llaves y códigos de juego. Recuerda usar mi código CMA para tener un 25% de descuento al finalizar tu compra. Y ojo, el código puedes usarlo todas las veces que quieras. Y eso es todo. Un monitor que acá en Chile cuesta sobre 600 mil pesos, lo puedo encontrar en Amazon a 410 lucas y más encima pagarlo en cuotas sin interés. Ojo, esto no solamente sirve para lo que es la página web, que es el demo que le estoy haciendo ahora, sino que también sirve para cuando compramos a través del teléfono en la aplicación. En este caso voy a grabar acá mi aplicación de Amazon directamente en mi teléfono. Y por ejemplo, si me voy aquí al carrito, van a ver que obviamente esto está sincronizado porque es la misma cuenta, tengo el mismo monitor, pincho proceder al pago y acá me va a aparecer la dirección, cuánto voy a pagar, etcétera, pero tengo que seleccionar la tarjeta. Entonces, método de pago, elijo la Visa que tiene disponibilidad en cuotas y le pongo 3 cuotas sin interés y continuar. Y eso es todo. Por si acaso, el precio aparece diferente porque lo estoy enviando a una dirección en Estados Unidos. Cuando le ponga la dirección chilena, va a cambiar el precio y va a quedar igual que el de la página web. Por eso decía 200 y tantas lucas. Ahí dice 408, 735, igual que en la página web. Y es así de sencillo. O sea, pueden pagar en cuotas el monto que sea mientras su tarjeta, por supuesto, tenga cupo y mientras sean solamente 3 cuotas. No da opción de 2, ni de 4, ni de 6. No, no, no. 3 y punto. Con eso quedan absolutamente listos. Les recomiendo comprar en Amazon. Es muy bueno. La experiencia es muy, muy buena. La verdad, vale la pena. Hay cosas que se consiguen en Amazon que derechamente no venden en Chile. Así que vale mucho la pena porque las podemos encontrar. Y otras cosas que las venden más baratas de lo que valen en Chile. Así que, obviamente, vale la pena comprar cuando es más barato. Y también vale la pena comprar cuando en Chile no se encuentran estas cosas. Siempre el mismo consejo que les doy. Si no lo pillas en Chile, aunque esté caro, conviene comprarlo igual porque si no, no lo podrías tener. Y si está más barato que en Chile, obvio que conviene. El tema es que se va a demorar un poquitito más en el tema del envío y todo eso, pero la gracia de Amazon es que cumplen con todo esto súper, súper bien. Si es que sobra plata de lo que tú pagaste, te la devuelven a la tarjeta, que eso es muy, muy bueno. Y que todo tiene garantía. A pesar de que tú estés trayendo un producto de Estados Unidos, como está en el programa de envíos a Chile, si es que te llega roto, si es que te llega mal, si es que tiene algún problema después de un tiempo que lo compraste, todos los productos tienen garantía y se pueden cobrar mediante la web de Amazon. Y eso no tiene costo adicional. Entonces, está súper, súper bueno. Si quieren un video dedicado, actualizado a todo lo que es Amazon, déjalo abajito en los comentarios y espero que este video te haya ayudado para comprar tus cositas en cuotas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.